Uf, se me... Uf. Hola, Sam. ¿Qué es esto tan urgente? ¿Hola? Sam. Hola. ¿Hola? Hola. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Hola. Ay. Sí, oye, de hecho... Tú primero. No, te estoy escuchando, continúa. Tú empezaste primero, sigue. Te lo diré más tarde. ¿En serio piensas que no puedo ser un buen padre? Bueno, ¿tú piensas que no podré ser una buena madre? Tengo que pensarlo. Por nosotros. Y también por ese bebé. ¿Y si sí hay bebé? Sigo pensando en la vida con nuestro hijo. Tú, yo y nuestro bebé. Me siento muy feliz por todo esto. Siento que ahora amo más la vida. Quiero abrazar a todos los que me rodean y gritar todo el amor y el agradecimiento que siento. Que por cierto es muy bueno para ser verdad. Quiero cantar canciones en voz alta. También quiero bailar, aunque no sé cómo. Creo que puedes bailar si intentas hacerlo. ¿Sabes cómo me sentiré después? Con miedo. Es como si un bebé dijera que la juventud terminó. Un bebé es la prueba de que nada será igual de nuevo con nuestras vidas. Sabemos que aún cometemos errores. Y tienes miedo de ser responsable de otra persona. Quizás tú aún no quieres bailar esta pieza, cariño. Hoy me preguntaron quién de los dos sería el mejor padre. Estoy seguro que ambos serán los mejores padres del planeta. Tal vez esto les dé una pista de quiénes son. Aún no lo abro porque yo lo quería ver contigo. Yo igual muchas veces lo tomé y no lo abrí. ¿Deberíamos? Es hora. ¿Y si fuera niña? Sería bello.
quizás un niño. O gemelos. Serías la mejor madre de todo el mundo. Y tú serías el mejor padre del mundo. Nuestros hijos serían los mejores hijos del mundo. Te amo demasiado, Ayaz. Y yo te amo demasiado. Eres mi historia de amor. Creo que los dos se parecerían un poco a ti por sus cabezas grandes. Si es positiva, ojalá que no tengan tu carácter. ¿Deberíamos ver la prueba? Sí, deberíamos. Oiga, nosotros también decidimos algo. Ya, hombre, tú siempre estás tomando decisiones. Creo que nunca terminas de decidir las cosas. ¡Ahí es el resultado de la prueba! ¡Oh! De hecho, sí decidimos ver el resultado de la prueba. ¡Y aquí va! ¡Díganlo ya, muchachos! Ayaz, ¿estás seguro? Porque recuerda que debes cambiar pañales. Lo sé, y no te preocupes, Ilker. Los dos seremos los mejores padres. Creo que nos trató de decir algo, ¿no? ¿Cómo, a nosotros? No lo sé, querida. ¿A qué te refieres? Cuando eres un buen padre, ¿tu hijo no hace popó? ¿Qué significa eso, amigo? Ya es suficiente. Ellos están viviendo el momento más importante de toda su vida. Guarden un poco de silencio. Así es. Vamos todos. Estoy nerviosa. ¡Qué emoción! ¿Lo hacemos? Es hora. Listo. Anda. Cualquiera que sea el resultado, recuerda que te amo. Positivo. Gök yüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki yalnızlara, yarım kalmış bütün aşklara baktım, baktım bugün. Dün kalbimi kırmışlara, yalanlara. Bu nedir baba? Serin mama. Cevapsız bütün. Serin mama. Açtım dünyaya kollarımı. Sorsam söyler misin? Hasta le enseña a tocar guitarra. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucedió? Ay, es que seré mamá. Ay, cariño. Hermana.
Creo que no necesitan organizarnos una fiesta porque hice las paces con mi bella esposa. ¡Vamos a ser padres! ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Oh! No entiendo. Mi hijo también será padre. ¿Eso significa que yo seré abuelo? Esperen. ¿Y yo voy a ser abuela también? Ay, pero soy tan joven. ¡Seré abuelo! ¡Bien! Oigan, amigos, amigos, nosotros vamos a casarnos. ¿Y nosotros también nos casaremos? ¿Burcú? Ajá. Pues también nosotros. ¿Papá? Oigan, sí, volvamos al tema. Hoy Cuya ya van a tener un bebé, chicos. ¡Bien! Amigo. En serio, amigo, en serio. Vaya, esto es genial. Es hora de ir a la segunda reunión, enamorados. ¡Estén listos! ¡Oye, amiga! ¡Amiga! ¡Por las mujeres! ¡Oh! ¡Poder femenino! ¡Oh! ¡No están locas! ¡Poder femenino! ¡Sí! ¡Lo hicimos, amigo! ¡Lo hicimos! ¡Poder masculino! ¡Poder masculino! ¡Poder masculino! ¡Mira! En un par de años roncará como elefante. Ayaz. Yo pagaré la cuenta. ¿Qué? Badir es un elefante. ¿Badir? Claro. ¡Ayaz! ¿Qué? ¿Se salió? Sí, claro. Ten. ¿Esto qué es? ¿Nuestro hijo es feo? Dime la verdad. ¿Así vas a reaccionar cuando nazca? Pero, cariño, no sabemos si es un niño o una niña o una almohada o quizás un elefante. Quiero saber qué es, Oiku. Toda nuestra vida es un misterio, todo es una sorpresa. Tardamos en ver la prueba y tú no quieres saber el sexo. Este es el momento, ¿no? Bien, pues tengo una brillante idea. Ve y tráeme un vaso con agua. Y al volver hablamos de esto. Vamos. Amor, tu cabello necesita un corte. Sí, pero, cariño, amor, príncipe... Sabes que yo estoy embarazada y tengo sed. Tranquilo. Si decidiste que querías hacer un bebé, debes hacer cosas como esta. Hacerlo fue lo único bueno de esto. ¿Qué? ¿Eh? Que está bien, no hay problema, cariño. Te traeré el agua. A temperatura ambiente, ni caliente ni fría, tibia. ¿Puedes hacer eso bien? Mi bebé, cielo, ¿cuándo podré ver tu cara al fin? ¿Eres un niño o eres una linda niña? No se lo diré a tu padre, en serio. ¿Por qué me pateas? Ayaz, ay,
Ya sé que la querías tibia. ¡Hallaste esta tibia! Sí, claro, ya lo sé. Pero no tienes que hablarme de esa forma, cielo. ¡Ay, acaso no entiendes! ¡Ay, cielos! Cariño, sí está tibia. ¡Ay! ¡Estoy en labor de parto! ¿Qué dices? ¡Allá de prisa! Oye, cariño, está en luz roja. ¡No me importa! ¡Avanza! ¡Me estoy poniendo roja aquí, pero de dolor! Oye, amigo, muévete, ¿quieres? Porque mi esposa está en labor de parto. ¡Ya déjame pasar! Oye, ya no te preocupes, ¿sí? Yo sé que sobrevivirás. ¿A qué te refieres con eso? Si quieres, piensa que es una película, ¿sí? Alá, alá, por favor, quisiera saber por qué los hombres dicen cosas tan tontas en los momentos de crisis. ¿Y por qué gritas? No lo sé, tengo pánico. Cariño, respira más rápido. Así, así. Ahora rápido. Exacto. Allá, no me dejes sola. No lo haré, cariño. Estoy aquí contigo. Todos la cuidaremos. ¡Prisa! ¡Preparen el quirófano! Vamos, cariño. Hazlo, Eco. Eres valiente. ¡Duele! Lo sé, mi amor. Anda, puja. Oiku, continúa así. Serás la madre más hermosa de la Tierra. ¡No me interesa ser hermosa! ¡Yo solo quiero ser madre ya! ¡Esto duele mucho! Vamos, Oiku, ya falta poco. Va a tener gemelos. ¿Qué? Se ve extrañamente sorprendido, pero vinieron 30 veces. Y jamás me dejaron hablar y decirles que ustedes tendrían dos bebés. Está bien, Oiku, ya casi puje. Oiku, ¿ya no hay más bebés? Ayaz, tenemos gemelos. Tenemos gemelos. Felicidades. Uno fue niño y una niña. Gemelos en bolsas separadas. Hasta que lo pude decir, al fin. Un niño y una niña. No puedo creerlo. ¿Y ya pensaron en los nombres? ¿Nombres? No. Deberíamos pensarlos. Bosque.
Serkan, Osgue, vamos, es muy noche y es la hora de dormir para que crezcan sanos. ¿Y por qué siempre están despiertos tan tarde como zombies? ¿Mm? Mamá, ¿qué es eso de un zombie? Un zombie... Bueno, ¿recuerdan cuando en las mañanas ven a su madre que no durmió nada? Eso es. ¡Achas! Pero, cariño, solo algunas mañanas cuando no duermes bien, te ves como un zombie. Achas, este zombie te matará. Estoy bromeando, mi amor. Tú eres hermosa en todos los sentidos. Ya déjalo así. Solo quieres componerlo, ni lo creas. No sirvió. Papá, ¿puedes quedarte aquí esta noche, por favor? De ninguna manera, porque tú roncas en las noches. No, yo no ronco. Sí ronca, papá, yo le escucho. Tu hermana lo heredó de tu papá. Deberíamos dejar que ellos dos ronquen juntos. Papá, ¿sabes algo? Tú eres mi más grande héroe. ¿Sí lo soy? Ah, ¿lo soy? ¿Sí lo soy? ¿Soy tu héroe? ¿Escuchó eso, señorita? Debes saber una cosa. Ayaz fue mi héroe primero. Oye, mamá. Mamá, tú siempre has sido mi mejor historia. Oye, campeón. Bueno, nos han escuchado mucho. Ni modo. Creo que ambos perdimos. Fue suficiente. Tienen que dormirse ahora porque ya es tarde. Mamá, canta una canción de cuna. Ah, yo no sé por qué a Osgue le gusta si tú cantas muy desafinada. Pero cantas lindo. Yo también lo creo. Canto muy lindo. Sí. Entonces cántales. Está bien, les cantaré, pero luego se dormirán, ¿de acuerdo? ¡Sí! Pues bien, aquí voy. Pero solo les cantaré una versión corta y luego ya se duermen, ¿sí? Yo sé muy bien que te amaré y que también me quieres tú. Es que tú hayas, eres genial. Y eres un gran fortachón. En ese taxi te encontré y de ti yo me enamoré. Todo el tiempo pienso en ti. Esto sí es paz. Todo es maravilloso contigo. Todo es perfecto a su debido tiempo. Y todo es tan bello a tu lado. No me molestaría que el tiempo se detuviera. ¿Y si lo hacemos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Ya lo hicimos en una ocasión, ¿no? ¿Y por qué yo no lo recuerdo? Y es por eso que me llamo Ayaz. Gibiydim senden önce bak pervanelere döndüm seni görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdin ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Senden önce bak pervanelere döndüm seni görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam
Esta es la sorpresa que te preparé. Es una muy linda sorpresa, amor. Hikayemiz içinde.